Hola, hola, mis guamexitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Marisol, para todos y todas las que no me conozcan. Y los invito a que se suscriban al canal. Nos faltan muy poquitos para ser 1000 suscriptores. Y échenme la mano, ayúdenme para que yo les pueda seguir dando contenido. Bueno, el día de hoy no les voy a poner un vlog como tal, más bien es una rutina. Es la primera vez que hago una rutina, espero que les guste mucho. Y la rutina que voy a hacerles hoy será mi rutina de lavado. Y pues les voy a enseñar mi lavadora, los productos que normalmente uso, cómo lavo, lo normal de una rutina de lavado. Espero que les guste mucho. Si es así, los invito a que sigan viendo este video. Tan oscura, bueno, si me hago para acá no me veo tan oscura, pero me veo chistosa, no sé por qué. Pero lo primero que voy a hacer es mostrarles con qué productos lavo yo. Miren, usualmente yo uso este Suavitel. Este me gusta mucho cómo huele. ¡Ay! Se movió mi lavadora. Aparte, no está nada caro. Este vale 30 pesos, algo así, y es de 1.2 litros. Es de los grandes. Y usualmente también lavo con este jabón, el Salvo Multiusos. ¿Por qué? Porque tengo una niña de 5 años que se ensucia de todo y pues necesito un jabón que limpie verdaderamente, ¿verdad? Entonces, este jabón sirve muchísimo. Además que también me sirve para los trastes y para lavar otras cositas. Desmancha chido, está barato, dentro de lo que cabe, vale como 25 pesos el kilo. Y está chido, la verdad. Pero actualmente estoy usando estos que se llaman Persil. Y la verdad es porque estaban en oferta. La verdad, yo soy una mamá que tiene muchos gastos. Entonces, en octubre fue que... Sí, en octubre fuimos a Soriana y yo tenía muchos puntos en mi tarjeta de Soriana. Entonces, todos estos me los traje con puntos. Y me traje varios, entonces todavía no se me acaban. Aquí tengo uno nuevo. Aquí traigo este que es como de alta higiene, algo así dice. Y esos son los productos que voy a usar. Ahora voy a pasar a enseñarles mi lavadora. No crean que es presunción ni presumirles. Solamente les voy a enseñar por si alguna tiene una lavadora que se parezca, sepan cómo usarla o cómo la uso yo. Y me funciona muy bien. Así que acompáñenme a ver. Bueno, esta es mi lavadora. Aquí estoy yo. Hola, estoy atrás de cámaras. Déjenles quito todos estos jabones. Los voy a echar pa'l suelo. Pa'l suelo. Pa'l suelo. Y esto lo voy a poner encima de mi canasta de ropa. Usualmente yo lavo una vez a la semana. Y usualmente uso como unas tres cargas más o menos. Miren, esta es mi lavadora. La verdad todavía tiene hasta el papelito esto de nuevo. Ignoren el polvillo que hay porque luego le ponemos cosas arriba. Mi marido le hizo aquí una carita feliz, no sé por qué, pero bueno. Tiene esto porque literalmente está casi nueva. Igual la compramos como por octubre. Y pues juntamos y pudimos comprar una lavadora porque anteriormente usábamos otra que se descompuso. No sabemos por qué le pasó, ya estaba muy viejita. Y pues compramos esta, estaba en oferta, la compramos en Electra, nos salió muy buena, limpia chido, está muy buena y es de estas semiautomáticas. Esto no sé qué hace aquí dentro, no debería de estar aquí dentro. Esta es la parte pues donde lava, obviamente. Y de este lado tenemos el lado de la secadora. O sea, aquí dice que es secadora, pero no seca del todo bien, o sea, seca como un centrifugado chido, casi sale seca la ropa, pero no sale seca, seca. Sí hay que tenderla en la... Ay, miren, tienen plantitas. Es que está en la puerta de mi casa, literal. Entonces, pues allá afuera están los árboles que les he enseñado antes. Hay un video donde les enseño el árbol de duraznos y en el video anterior les enseñé el video de el árbol, los árboles de guayaba. Antes había más plantas, había más nopales y cosas así, pero las quitaron. Entonces, pues caen y se vuelan las hojitas para acá. Pero bueno, esta es mi lavadora y yo usualmente la uso de esta manera. Espérenme, dejen voy por la manguera para pues enseñarles cómo la uso y cómo lavo.
ya traje la lavadora, la manguera, y lo primero que hago es llenarla, ¿sí? La voy a llenar con la manguera, y esta tiene este tubito, a ver, déjenme, los acerco para que me vean y me entiendan mejor. Tiene este tubito y esto que se supone que es para que entre el agua, pero pues vean el tamaño de mi manguera. Es grande, entonces no cabe en ese hoyito. Y trae una manguerita súper delgada y no cabe. Entonces optamos por llenarla así. Otra cosa que tengo que fijarme bien es que todos estos estén bien puestos. Porque este es para la secadora. Este es para cuando quieres sacar el agua. Y si está aquí, como hace un momento estaba, se sale el agua y no llena. Entonces pues hay que ponerlo aquí en apagado para que pueda llenar. Este es el tiempo de lavado, pueden ser 3, 6, 9, 12 o 15 minutos, yo siempre le pongo 15, porque ya les dije, tengo una niña de 5 años, algo mugrosilla, y no me refiero a que sea mugrosa, sino que se enmugra muy fácil, y más porque pues aquí el patio es como pura terracería. Aquí está, y este es el nivel de cómo quieres que se lave tu ropa, normal o fuerte, y obviamente yo siempre lo tengo en fuerte. Pero bueno, vamos a esperar a que se empiece a llenar. Si se fijan, ya se empezó a llenar, y le voy a echar jabón para que se vaya disolviendo. Yo he visto en muchos videos de esta rutina, le voy a poner, la verdad esto es al canteo, yo no tengo una marca que diga échale una taza, dos tazas, yo le echo lo que yo considero que está bien. Y he visto que muchas hacen como que le ponen jabón de polvo y también jabón de líquido. Pero sinceramente a mí el líquido casi no me gusta porque siento que no hace espuma. Y si yo veo que no hace espuma, para mí es que no limpia. A lo mejor está mal, pero yo tengo ese pensamiento. Y ahorita miren, ya se empezó a disolver y vamos a separar la ropa. Hace mucho frío y no sé si alcanzan a oír. Están vendiendo nieve y digo, no tengo nada en contra de, porque como han visto en mis vlogs anteriores, a nosotros nos gusta mucho la nieve. Pero nosotros al señor que se la compramos, o sea, la compramos directamente. Y yo creo que no han de estar buenas las ventas para vender ahorita, porque las ventas de helado ahorita, porque hace mucho frío aquí en Guanajuato. Y pues porque, órale, un mosquito. Y porque yo no he visto que la gente compre mucho helado. No sé, yo siento que yo estoy loca, porque nosotros estamos locos. Es lo que estaba hablando el otro día con mi cuñada. Aquí les voy a chismear un poquito en lo que se llena mi lavadora. Como les estaba diciendo, aquí se está llenando mi lavadora. Como les estaba diciendo, el otro día yo estaba platicando con mi cuñada, porque cuando es mucho calor mi suegra se la da por hacer un montón de caldos. A mí la verdad los caldos casi no me salen, y yo casi no hago caldos porque pues yo soy buena para otras cosas, ¿no? Entonces los caldos casi no me salen, amigos, denme tips. Mi suegra me ha dado muchos tips y ya voy mejorando, pero siento yo que casi no me salen. Pero estábamos diciendo que en tiempo de calor comemos caldo, amigos. Comemos caldo, y ahorita que está haciendo frío nos dio por comer helado. Y se los juro que están las cubetas en el congelador y diario comemos helado. Yo sé que eso no es muy sano que digamos, pero no sé, traemos eso de novedad. Al menos yo soy de las personas que como que van por temporadas. Hubo un tiempo que me gustaban muchísimo los Takis Fuego y los Cheetos Flaming Hot. Y otro tiempo en el que me gustaban mucho los mazapanes. Y otro tiempo en el que comía muchas palomitas de esas de caramelo. No sé, estoy loca. Pero sí, amigos, el heladero pasa ahorita y regularmente no pasa por aquí. Entonces eso significa que no hay muchas ventas y que están pasando por todo San José. Eso es malo, amigos, compren helado para que los que venden en helado se puedan mantener. Pero bueno, aquí les estoy enseñando. Ya va más llenito, a ver, no sé si ven. Entonces, ahora sí vamos a separar la ropa porque no la hemos separado. Y disculpen, es bastante, pero es que la verdad, apenas le trajeron a mi niña sus amigas de mi cuñada y mi cuñada, obviamente, le traen cosas a mi niña. Y le trajeron bastante ropa, pero yo siempre que me dan algo, primero lo lavo y luego se lo pongo. Entonces se me juntó con lo de la semana. Yo regularmente lavo una vez a la semana. No sé si ya les había dicho en los clips anteriores. Pero se me juntó mucha y dije, es ahora, vamos a grabar cómo lavo la ropa. Pero bueno, ahora sí vamos a separarla.
Ay, nada, en mi piso está como mojado, como húmedo, no sé, pero bueno, vamos a empezar. Señoritas o señores, no sé quién esté viendo este video, pero bueno, esa es ropa clara, ropa de color, ropa blanca y ropa clara, porque casi ropa blanca no tenemos. Esta de aquí es ropa oscura y tengo este pantalón, pero ¿qué creen? Que este pantalón despinta, entonces este lo lavo en el lavadero solito sin nadie para que no me vaya a arruinar la demás ropa. Entonces aquí ya se llenó mi lavadora, de hecho ya le cerré la llave, nomás que no la he quitado. Y lo primero que lavo es la ropa clara. Y ahorita van a ver por qué. Porque, o sea, primero lavo esa y después con el agua que se enjuaga voy a lavar esta. Y luego con el agua que se enjuaga voy a lavar esta. Y luego el agua de la ropa negra sale pues negra, aunque sea enjuagado, aunque sea no tenga jabón. Y por eso, para que, ¿cómo se dice? Para que ahorre agua y no esté tirando tanta agua. Pero bueno, ahorita les enseño cómo lo hago. Y por lo mientras vamos a echar la ropa clara a la lavadora. Y bueno, no les enseñé, pero en lo que estoy echando le voy a mover aquí. No sé si ven mi palanquita, hasta el 15, y voy a empezar a dejar que se empiece a tallar la ropa. Voy a seguir echando por el lado. La ropa que viene al revés y que tengo que voltear, entonces pues eso voy a hacer ahorita. Suficiente, pero le voy a poner un poquito más para que se empiece a hundir. Ahí voy viendo qué tanta falta le hace de agua o que no le hace falta. Como este todavía no se hunde, pues ya. Pero creo que con eso de agua ya está bien, porque se mueve bien la ropa y no se atora, porque cuando le falta agua se atora, pero ahorita no se está atorando, entonces creo que está bien de agua. Entonces vamos, le voy a poner un poquitito más. Está fallando muy bien, así que ya le cierro y me llevo mi manguera en lo que esto termina. En lo que esto talla, ya vamos a taparla. Miren, tengo tan mala suerte que ya se nubló, así que a lo mejor termino esta rutina mañana. Pero bueno, en lo que está lavando esta ropa, que por cierto está bien puerca y me da vergüenza enseñarles, recogí toda la demás ropa y me faltó un calcetín porque no me gusta tener mi tianguis, así que aquí está. Parece que no eché nada allá, de hecho parece que está igual de copeteado, pero es que no le empujé la ropa, está como mal puesta, pero vamos a dejar que acabe la lavadora. Bueno, ya terminó mi lavadora, ya llegó otra vez al cero. ¿Y saben qué voy a hacer para quitarle todo ese jabón? La voy a pasar para acá. Déjenme saco esto. ¡Oh! ¡Salte! Bueno, lo que voy a hacer es pasar ropa para acá. Así, o sea, no importa que está lleno de jabón. Lo que queremos es quitarle parte de ese jabón. Para que a la hora de enjuagar el agua se enjuague bien y salga más limpia. Y podamos usar el agua de vuelta.
Pero, a ver, no puedo hacerlo con una mano. ¡Ay, ya me mojé toda! Así que espérenme un momento y ahorita les sigo enseñando. Casi se me caen, amigos, porque traigo las manos mojadas y llenas de jabón. Pero bueno, ya que está esto aquí, vamos a ponerle esto para que se supone que no se salga algo así y se acomode bien. Le vamos a cerrar y le vamos a poner aquí en donde dice 3 minutos. Ay, está sucia de aquí, pero ya, ya se lo quito. Vamos a ponerle 3 minutos, pero antes vamos a acomodar para que el agua no se desperdicie y caiga en las plantas que tenemos allá afuera, en los árboles. Ahorita les enseño cómo. Los voy a llevar para atrás de mi casa. Aquí tengo este tubo, hay una moto, muchas cosas que no sirven, pero bueno. Tengo este tubo en que hay muchas hojitas tiradas y basurita, pero por más que uno lo quite, así siempre va a estar. A ver, vamos a poner esto. Espérenme, déjenlos, pongo y ahorita Pues los hago. ya Le voy a poner los 3 minutos aquí y vamos a esperar. Y bueno, les voy a enseñar, voy a recorrer el camino con ustedes. Miren, ya aquí ya se está saliendo el agua. Hay que acomodarlo de tal forma que, miren, aquí está el agua. ¿Y qué va a pasar? Que aquí mi suegra le hizo como un caminito. Para este lado se va para las flores que hay allá. Y de este lado se va para las flores y los árboles que tenemos aquí. Así no se desperdicia el agua y sirve para regar nuestras plantitas. Pero bueno, nomás quería enseñarles y se eso. me olvidaba, pero también hay que abrirle aquí donde les digo para que saque el agua, porque el agua con jabón, esa no la reuso. La que reuso es el agua con suavitel, pero ahorita esta, pues hay que sacarla y que se vaya a las plantitas. No, mi lavadora de exprimir el jabón. O sea, prácticamente lo que estoy haciendo es lo que hacen las lavadoras automáticas, las normales, exprimir después para que sea más fácil enjuagar. Voy a sacar esta ropa y voy a poner la ropa que me falta. También de aquí ya sacó bien el agua. Voy a sacar esta y voy a poner la ropa que me falta y ahorita les enseño. En lo que mi lavadora termina de exprimir, aquí voy a empezar a llenarla para enjuagar la ropa. Ay, acuérdense de... Ay, no se ve. Yo tengo que poner aquí para que no se caiga el agua. Y vamos a llenarla para enjuagarlo. Y ya. Ahorita Bueno, seguimos. ya se está llenando aquí la lavadora. Como les digo, yo uso este. Me gusta mucho este, como huele. Y como a mí me encanta que huela súper muchísimo el suavitel, le voy a poner 3 tapitas. Pero esta marca con 2 tapitas aguanta, ¿eh? Y aguanta súper bien. Pero yo soy maniática, así que le voy a poner 3 tapitas. Y bueno, aquí estaba la ropa que ya había sacado anteriormente. Así que voy a volver a hacer lo mismo. Pero esta vez solo le voy a poner 9 minutos. Y esto sigue un poquito llenando para ver hasta dónde necesitamos el agua. Vamos a echar la ropa otra vez. Y también la que está aquí la voy a echar. Listo, ya que está aquí, la acerqué. Vamos a dejar que vuelva a lavar, pero en realidad que ahora es enjuagar. Y ahorita que termine de enjuagar, regresamos. Ya acabó. Eso significa que ya está lista. Nada más hay que pasarlos por acá. Y no sé si alcancen a ver porque ya se nubló el día. O sea, tengo la peor suerte del mundo. Tuve que prender mi luz y aún así siento que no se ve bien, pero bueno, si se fijan, el agua no está sucia, tiene el color del suavitel, así que vamos a sacar esta ropa, la vamos a exprimir y vamos a ocupar esta misma agua para lavar la siguiente ropa. No sé si me entienden, pero esta agua no la voy a tirar. ¿Por qué? Porque no me gusta desperdiciar tanta agua. Aparte, pues no, esta agua no está sucia, entonces solo tiene un poquito de suavitel y hasta le ayuda a la ropa a oler mejor. Pero bueno, vamos a sacar esta y la vamos a poner a exprimir y estará lista nuestra primera carga. Ya pasamos, como pudieron ver, para acá, pero ahora sí le voy a poner los 5 minutos.
para que exprima súper bien y podamos tender la ropa. Bueno, en realidad la vamos a tender mañana, pero porque ya se nubló el día, se hizo súper feo, pero pues hay que exprimirla de todos modos. Ya acabó nuestra lavadora, vamos a sacar la ropa y la voy a poner, no sé si alcanzan a ver, déjenles, muevo un poquito. Aquí hay una silla, la voy a poner aquí porque pues en el cesto está la ropa sucia y ahorita les explico la movida. Espero que sí me alcancen a ver bien porque pues ya no hay luz, pero bueno. Vamos a poner la ropa que ya está limpia, ya está seca, bueno, no está seca, está casi seca, está exprimida y la vamos a acomodar aquí. ¿Para qué? Para que podamos ponerla de aquí y luego podamos seguir lavando las otras lavadoras. Bueno, las otras cargas de lavadora. Bueno, no sé si me oigan porque la secadora, bueno, se dice que es una secadora. Hace ruido, pero aquí en esta agua, sin sacarlas, les repito, voy a echar más jabón. Ya felpó, ya se acabó y vamos a empezar a que se disuelva un poquito. Vamos a empezar a echar la ropa de color, porque la que sigue es la ropa de color y la que lavo el último pues ya es la ropa oscura, la ropa negra, la ropa, pues esa ropa que es de un color más oscuro. Listo, vamos a echar todo esto. Y hay veces que le falta agua, pero si le falta agua ahorita le echo un poquito más. Y si le falta jabón, también ahorita le echo un poquito más. Dejen hecho mis calcetines rosa fosforescente y los calcetines de Allison. Y este va en la oscura, pero bueno, ahí ya le echo. Y listo. Ahorita si le falta un poquito de agua, voy a dejar que se mueva bien, que se moje todo pues. Y siento que sí le va a faltar un poquito de agua, así que voy por la manguera para ponerle un poquito más. Y ya nomás es como a completarle y ya no desperdicio toda esa agua que está aquí en la lavadora. Y bueno, para que no quede el video tan largo, vamos a hacer lo mismo que hice con la ropa clara, con la ropa blanca, no sé cómo quieran llamarle, la más clarita. Vamos a hacer lo mismo con la ropa de color y después con la ropa negra. Y ya cuando acabe, regreso, ¿va? Ahora sí, ya que acabe de lavar, porque aparte ya se hizo más oscuro y la luz como que siento que no favorece. Pero sí, ahorita les enseño cuando acabe de lavar cómo va a quedar, bueno, cómo va a terminar de quedar. Ya acabé de lavar, pero está muy oscuro, ya es de noche. Cuiqui, cuiqui, cuiqui. Así que ya aquí está la ropa, calcetines, ropa interior, toda la ropa que lavé y mañana la tendemos porque ya está muy noche. Y les quería enseñar que también es... ¡Ay, en boca! ¡Ay, es que no se ve, amigos! Ahí está, ya se ve mejor. A esto hay que quitar... Mis guamexitos, ya es el siguiente día. Les quité el audio porque mi cuñado tenía música, entonces no quiero tener problemas de copyright. La verdad es que no tengo una forma en específico de tender la ropa. Simplemente tiendo un tendedero de pura ropa interior, que es el que se ve como en el fondo. Y después pues ya tiendo toda la demás conforme vaya pudiendo. Nada más que hay unos como huequillos entre la ropa. No sé si le alcancen a ver esos huequitos, por ejemplo ahí donde nomás hay una camisa. Pero es porque si pongo más pega con los nopales y no quiero que mi ropa se espine y luego nos espine a nosotros. Entonces pues me salto esos cachitos nada más. Pero ahí está toda mi ropa tendida y terminamos nuestra rutina de lavado. Espero que les guste mucho, mucho este video. Si es así, recuerden de suscribirse, activar la campanita. Ya saben que estamos moviendo la dinámica del canal a tener cosas de mamis, de mamás, rutinas, vlogs y también sin olvidarnos de las recetas de cocina. Espero que les guste mucho este video porque me esfuerzo mucho de verdad en hacer este tipo de videos. Los quiero muchísimo, cuídense bastante y abajito les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.